acto que podemos hacer después de esta situación de crisis que hacemos en esta, en esta, en esta sala. Esperamos poder hacer muchas más. La verdad es que este año estamos en una situación muy, muy complicada, con una crisis sin precedente en nuestra historia más reciente, y sobre todo hemos tenido que hacer frente a una crisis que no tenía un carácter económico, sino que era de carácter sanitario, con unas incertidumbres y con unos cambios radicales en absolutamente 24 horas, y en unas condiciones muy complejas, pues hemos tenido que salvar nuestra actividad, ¿no? Yo sí que quiero agradecer, y creo que desde el equipo de CVS se ha hecho un trabajo realmente extraordinario desde el primer momento, en como bien comentaba antes Félix, en esa finalidad de tener informadas a las empresas, porque estábamos viendo que cada 24 horas, cada día, pues nos amanecíamos con normativa nueva, con circunstancias nuevas, con unos cambios brutales en nuestras empresas, y que realmente pues no sabíamos muy bien cómo teníamos que evolucionar o cómo funcionaba toda esta situación. Y se ha hecho un trabajo, yo creo que extraordinario, desde esta casa, pues facilitando toda esa información con modelos, con plantillas, y todo ello pues para tratar de hacer algo que es uno de los objetivos que tenemos en esta casa, y es lógicamente mantener y sostener las empresas de Valladolid, y ayudar también a mantener las plantillas y los trabajadores que tenemos en esta casa, y siempre cumpliendo con la normativa que nos han estado marcando desde este decreto del estado de alarma. También otro trabajo que se ha hecho muy importante durante estos meses tan complicados ha sido estar en constante comunicación con las administraciones con competencia en la materia. Hemos tenido un contacto diario con la Oficina Territorial de Trabajo, con el SEPE, con muchísimas con todas las administraciones que tenían que ver con toda la normativa, y todo ello para garantizar esa seguridad jurídica que era fundamental. Y también trabajando mucho también con esas medidas, o viendo a ver cómo se podía proteger a los trabajadores en toda la materia, que también ha cambiado mucho, de seguridad laboral, que ha sido muy, muy importante. Han sido meses muy duros, desde luego, para todos, para toda la sociedad, y sin lugar a dudas ha sido muy duro también para las empresas, que han tenido que tomar decisiones muy, muy complicadas, sin referencias y con un margen muy pequeño para la reflexión, si la flexibilidad es fundamental en la actividad económica. En estos meses que hemos pasado, las decisiones se tenían que tomar en márgenes de horas, en muchísimos casos, ¿no? Pero ahora es el momento de mirar hacia el futuro y de exigir medidas y políticas que no limiten, desde luego, esa vuelta o intento de vuelta a la normalidad, y necesitamos cada vez más flexibilidad interna en las empresas. Yo creo que todas las empresas españolas, y sobre todo las empresas de Valladolid, se ha demostrado la responsabilidad que hemos tenido con el mantenimiento del empleo, con el mantenimiento de la actividad económica, con el mantenimiento de la riqueza de nuestra y de la generación de bienestar de nuestro entorno. Y durante estos meses hemos tenido que usar herramientas de flexibilidad, como han sido los ERTEs, en lugar de tomar medidas definitivas, ¿no? Porque una de las cuestiones que siempre hemos querido era luchar por esa pervivencia de las empresas y por esa pervivencia del empleo. De esta situación solamente podremos salir si lo hacemos todos juntos, y para ello necesitamos que se apliquen políticas que nos permitan adaptarnos a la nueva situación, ayudando de forma decidida a quienes tenemos esa capacidad para generar empleo y riqueza, que somos las empresas, y de esta manera poder tener esa prosperidad y también mantener el estado de bienestar que tan necesario se ha demostrado y fundamental en estos días que hemos pasado. La recuperación económica solamente va a ser posible si recuperamos la demanda, que es muy importante recuperar la demanda, y la confianza del consumidor, para nosotros son fundamentales, y si las empresas reciben esas facilidades necesarias para poder seguir trabajando, que es la vocación que tenemos todos. Para mantener la actividad y el empleo se necesitan medidas tanto a corto plazo como a largo plazo. Hay medidas que ya se están aplicando y que han funcionado, como los ERTEs, que necesitamos que se mantengan y que se amplíen, que están demostrando esa capacidad para mantener las empresas abiertas y mantenimiento del empleo. Necesitamos líneas de avales y financiación específicas dirigidas para pymes y autónomos, incluso reducciones temporales de IVA en determinados sectores, sobre todo aquellos que necesitan en estos momentos de mayores estímulos para que se pueda recuperar la demanda, y que son los que más han sufrido en estos meses. Y desde luego no podemos olvidar las políticas a largo plazo, que entendemos que son fundamentales. Para ello, algo muy importante es una modernización de las empresas y contribuir a que consoliden y ganen de dimensión. Uno de los problemas
que tenemos en España y del que no nos libramos en Valladolid es que precisamente tenemos empresas que de una dimensión muy reducida, y en situaciones complicadas y crisis como esta se ve que las empresas más pequeñas tienen menor capacidad para ser capaces de aguantar y resistir a situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Por eso es muy importante la inversión en formación, en innovación, en desarrollo y en retención del talento en Valladolid. Entendemos que todas estas reformas han de venir siempre de la mano del consenso y del diálogo social que está viendo que se está funcionando, que ha funcionado muy bien y que creemos que es una herramienta fundamental para poder adoptar esta serie de medidas, y que estos acuerdos nos pueden ayudar a salir de esta crisis. Las reformas que nos han ayudado al crecimiento económico creemos que deben de mantenerse y que en ningún caso se pueden revertir. En todo caso, habría que mejorarlas. A nivel estatal, vemos como medidas como los ERTES o las líneas de avales, pese a algunos problemas que han tenido algunas entidades financieras a la hora de tramitarlos, están funcionando y están ayudando a mantener el tejido productivo. Y debemos de seguir trabajando en esa línea, acompasando un poquito con la evolución de cada uno de los sectores de actividad que estamos viendo cómo la crisis nos está afectando a todos por igual. En este sentido, creemos que ha sido muy positiva el trabajo que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Valladolid como desde la Diputación, donde las mesas del diálogo social se han puesto a trabajar rápidamente y para adaptar estas medidas que ya se estaban adaptando de apoyo a las empresas, adaptándolas a las exigencias que requería esta nueva situación. Se han definido ayudas directas y programas específicos acordados por consenso entre las administraciones y los agentes sociales, y estamos convencidos de que todas estas ayudas servirán para que muchas empresas, especialmente pymes y autónomos, a los que la crisis derivada del COVID-19 les ha dejado en una situación límite y delicada, les pueda ayudar a salir adelante y superar esta situación tan complicada. En concreto, en el plan de choque de la Diputación de Valladolid, destinado a ayudar a pymes y autónomos, especialmente a las micropymes asentadas en el medio rural, está dotado con 5 millones de euros y se pretende trabajar en 6 grandes líneas, que van desde ayudas directas para gastos corrientes, ayudas de financiación o de modernización y digitalización, incluyéndose en este apartado la promoción del teletrabajo y la potenciación de la venta electrónica. También se incluyen ayudas específicas para el comercio de proximidad y para el sector turístico, con un plan de fomento y campañas de promoción. También hay líneas de consultoría y asesoramiento para afrontar los nuevos retos económicos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar todos. Por su parte, desde el diálogo social del Ayuntamiento de Valladolid, hemos estado trabajando en la tercera estrategia de empleo que va a ser presentada la próxima semana. Esta estrategia se centra en el mantenimiento del tejido empresarial local, pero también en preparar a este tejido empresarial para el futuro. Creemos que es muy importante adaptarse a los futuros escenarios económicos, así como a los nuevos hábitos de producción, de trabajo y de consumo, y también facilitar nuevas iniciativas de empleo y emprendimiento que se presentan como una oportunidad en un mundo marcado por varias transiciones que la crisis generada por el COVID-19 han puesto de manifiesto como imprescindibles. La transición de lo analógico a lo digital, una transformación que se ha hecho, que vemos que es imprescindible, la transición de lo material a lo intangible y la economía del conocimiento, y la transición de lo lineal a lo circular, que afecta al flujo de materias y energías, incluyendo por tanto la transición energética y la economía verde. También se acordó, y ya están publicadas, una serie de ayudas directas a autónomos y pymes de hasta 20 trabajadores, dotadas con un presupuesto de 2 millones de euros que se puede ampliar a 5 millones. El objetivo de estas ayudas, de las que no se ha dejado fuera ningún tipo de actividad, es reactivar el tejido económico de la ciudad y frenar el impacto que la crisis está teniendo en la economía local. Creemos que ahora más que nunca es fundamental esa colaboración público-privada y que vayamos todos de la mano, tanto las administraciones como las empresas. Y en este sentido estamos viendo cómo tanto Ayuntamiento como Diputación están trabajando en esa línea. Y se hace muy importante e imprescindible que se trabaje en la digitalización y en la innovación. Creemos que esta es una herramienta fundamental para poder superar esta crisis.
y esta crisis nos ha servido de catalizador para la digitalización, que ha avanzado en 2 meses lo que en condiciones normales se hubiera necesitado 5 años. Tenemos que aprovechar esto para realmente dar ese impulso definitivo y asentar esa transformación que necesitan todas las empresas. Pensamos que las administraciones deben de ayudar especialmente a las pequeñas empresas a avanzar en este proceso de digitalización que les permita relacionarse tanto con la administración como los proveedores y con los clientes en un entorno digital. El uso del teletrabajo, que habrá que seguir avanzando y mejorando, el uso del cloud, los canales online, la automatización de procesos, la toma de decisiones basadas en datos y, por supuesto, todo el tema de seguridad digital, que es fundamental y ya hemos visto cómo se han producido bastantes ciberataques. La experiencia reciente también ha puesto de manifiesto la gran capacidad de aprendizaje que hemos tenido todos en esta crisis, tanto empresas como los trabajadores. Queda mucho pendiente y hay que seguir trabajando, y por eso es muy importante la formación en competencias tecnológicas, habilidades digitales y en el reciclaje y actualización de los conocimientos de todos los profesionales que están trabajando. Si una cosa ha puesto de manifiesto esta crisis es que los empresarios estamos ahí cuando la situación la requiere. Yo creo que ha sido evidente cómo hemos trabajado en bloque y hemos estado ahí cuando la sociedad de Valladolid nos ha necesitado. En un primer momento se hizo un llamamiento porque hacían falta equipos de protección individual y ahí estuvimos todas las empresas de Valladolid, que yo creo que con una gran generosidad donando los materiales que tenían. Pero no solamente se han donado estos materiales a la administración, sino que también ha habido mucha solidaridad entre las empresas. Aquí nos han llegado muchas situaciones en las que había empresas que no tenían esa capacidad y tenían que prestar un servicio esencial en esos momentos tan duros que hemos vivido, y hemos visto cómo otras empresas han facilitado estos equipos de protección individual en esos momentos tan complicados y que era tan difícil conseguirlo. Pues ahí se ha dado una muestra de grandísima generosidad, y también hemos visto cómo muchas empresas han reorientado su actividad y están fabricando material sanitario que tan importante y que tanto vamos a necesitar, porque todavía el COVID sigue viviendo con nosotros, ¿no? Hay que tener presente que los empresarios somos los verdaderos motores de la economía y del empleo, para lo que es necesario apostar por la adopción de medidas que, adaptadas a las circunstancias excepcionales, nos ayuden a seguir apostando por ese trabajo y por ese empleo. Estamos trabajando dentro del diálogo social, como ya hemos dicho, tanto del Ayuntamiento como la Diputación de Valladolid y como los ayuntamientos de Medina del Campo y de Laguna de Duero, pero también estamos trabajando en el marco del diálogo social con la Junta de Castilla y León a través de CECALE, y en el marco estatal con el Gobierno de España a través de COE y de CEPYME, con lo cual ahí estamos trabajando en esa adopción de medidas que ayuden al progreso de España y, desde luego, de Valladolid. Como decía antes, de esta situación saldremos si lo hacemos juntos, y en este caso la unidad empresarial es imprescindible. Si siempre es importante la unidad empresarial, mucho más importante es en este momento en que estamos en esta situación de incertidumbre y de cambios. La CVE, ahí aquí estamos todos representados, es una organización muy diversa. Está integrada por 42 organizaciones sectoriales y territoriales, y también por empresas, cada una con sus intereses propios, naturales y lógicos. Desde CVE debemos respaldar todas las características que tiene cada uno de los sectores y cada una de estas organizaciones, y todos trabajamos para poder tomar medidas y decisiones que ayuden, desde luego, a avanzar a Valladolid. A veces hay que avanzar aunque no estemos todos de acuerdo, pero hay que seguir adelante. Por eso es muy importante que estemos todos unidos. Yo quiero agradeceros a todos que estéis hoy aquí. Es muy importante esa unidad empresarial, siempre lo es, pero si es importante en algún momento, desde luego es este, donde tenemos que estar unidos y con una única voz, para que esa voz sea suficientemente fuerte como para que se nos escuche y tengamos esa fuerza tan necesaria ahora más que nunca para poder influir en esas políticas públicas que ayuden a esa recuperación de la economía, generación de riqueza y recuperación del empleo. No podemos olvidar que somos los únicos interlocutores y que nuestra función está recogida en la Constitución, en su artículo 7. Yo creo que es algo que muchas veces no recordamos, pero la función de esta casa está recogida en la propia Constitución española, porque se entiende que tiene una finalidad y una función muy importante
para todos los ciudadanos, si no, no estaría en la Constitución, en cuanto que es fundamental para ese progreso, para esa creación de riqueza y para ese desarrollo económico que es fundamental para todos los ciudadanos. Una de las cosas que sí que os queremos pedir y que es muy importante es que nos mantengáis informados de todas las novedades y de todas las necesidades que tenéis en cada uno de vuestros sectores. Es muy importante que fluya esa información, porque con esa información nosotros vamos a poder hacer mejores propuestas, podemos trabajar muchísimo mejor y podemos influir en las administraciones públicas muchísimo mejor y en esas políticas públicas. Y para eso creemos que es fundamental y os pedimos de verdad que nos contéis lo que está pasando, las necesidades de cada uno de los sectores, porque ahora más que nunca es muy importante esa fuerza y esa información que nos podéis pasar, porque juntos seremos muchísimos más fuertes y el apoyo de todos los sectores nos va a ayudar a cada uno de nosotros cuando tengamos una situación complicada. Lo hemos visto también en esta situación de crisis, como algunos sectores han tenido problemas muy serios y con ese diálogo tan fluido que tenemos con las administraciones públicas, pues se han podido solventar en la medida de lo posible algunas situaciones realmente complicadas que hemos vivido en estos días. En Valladolid tenemos ya un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En este Plan General de Ordenación Urbana se ha trabajado activamente desde esta casa, desde la CVE. Se creó un foro para poder proponer y hacer esas propuestas, para elevar nuestras propuestas. En este foro, que fue un foro donde hubo mucha unidad de lo que estábamos hablando, donde participasteis la gran mayoría de las organizaciones que formáis parte de esta casa y donde también se invitó a participar a la sociedad civil, a los sindicatos, a colegios profesionales. Y de ahí se hizo un gran trabajo, se consensuó, porque creemos que el consenso es fundamental para poder llegar a acuerdos y para poder avanzar. Y este consenso nos permite tener en Valladolid un plan general que incorpora las sensibilidades de los sectores productivos de Valladolid. Y esta unidad tiene que mantenerse en todos los asuntos críticos que puedan afectar o verse afectadas el desarrollo económico de Valladolid. Entre ellos estamos viendo cómo el Ayuntamiento está reorganizando la movilidad de la ciudad y ante este reto tenemos que tener una postura común. Compartimos con el Ayuntamiento de Valladolid que el final del estado de alarma requiere la adopción de medidas especiales de movilidad de los ciudadanos, pero entendemos que esas medidas han de adoptarse de forma consensuada con la actividad empresarial para no entorpecer su vuelta a la actividad. La actividad empresarial ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19 que está dejando, como todos sabemos bien, a las pymes en una situación dramática. Por eso desde CVE echamos de menos un objetivo más ambicioso de este plan de movilidad dirigido a revitalizar la actividad económica y empresarial del centro de Valladolid. Creemos que es una oportunidad para poder revitalizar el centro con medidas que favorezcan realmente ese desarrollo empresarial. Creemos que debe hacerse un plan muy ambicioso que pueda ser una gran oportunidad para mejorar la movilidad y que también incluya, lógicamente, esa reactivación económica. Está haciendo mucho más atractivo el centro, puede mejorar sus accesos en transporte público y tendrá un impacto en muchos sectores de actividad. Y, lógicamente, este impacto puede ser más positivo y será más positivo si se escucha, lógicamente, a los sectores afectados por esta situación. Por esas razones, hemos solicitado del Ayuntamiento de Valladolid participar de forma activa en la elaboración de este plan para que de esta forma se haga una visión más amplia y teniendo en consideración las aportaciones que se realicen desde los diferentes sectores de la actividad, convencidos de que si consensuamos entre todos estas medidas, se enriquecerá el plan de movilidad. A lo largo de nuestra historia hemos vivido situaciones complicadas como huelgas, crisis económicas, muchos momentos complicados de los que hemos mantenido un diálogo abierto con todos vosotros que nos ha servido para conocer vuestras necesidades y poderlas transmitir a quienes durante esos años han venido ocupando diferentes puestos de responsabilidad en los diferentes gobiernos, tanto a nivel municipal, provincial, autonómico y también desde el gobierno central. Siempre con el fin de conseguir un entorno favorable para la actividad empresarial que paliara, en la medida de lo posible, los efectos negativos que estas situaciones convulsas. Y hemos logrado estos objetivos porque aquí estamos y seguimos trabajando juntos, ¿no? 43 años tiene, nacimos antes de la Constitución Española, se creó esta casa, seguimos trabajando y se creó también la COE, que tiene la misma antigüedad.